Hola, ¿qué tal amigos de Roller Coaster México? El día de hoy les traemos un documental muy interesante donde les vamos a hablar el funcionamiento de la torre de caída libre. Atracciones García nos dio la oportunidad para que nos enseñen un poquito más a detalle estos juegos. Y bueno, estamos ahorita con Osmar, él es el encargado de este juego, de torre de caída libre. Pero platícanos un poquito más, ¿este torre cuánto mide? Son 45 metros de altura y tienen una caída libre de 43 metros. 43 metros. Pues venimos de San Luis Potosí y próximamente estaremos en Pachuca, Hidalgo. Muy bien, en este momento vamos a conocer un poquito más a detalle de cómo se empiezan a operar estos juegos mecánicos. Quédense en nuestro canal, recuerden, síganos en Roller Coaster MX para seguir esta cobertura. Ya, es fácil, simplemente este interruptor hace que libere los seguros de la góndola. Ya después de ahí se aprieta este botón, que es el que activa todo el mecanismo. Ya solo hace su función, sube aproximadamente a 5 kilómetros por hora y ya nada más esperar a que caiga. Mira, esto, todo esto es el alumbrado. Okay. Con esto manejamos el alumbrado general del aparato. Okay. Ya con esto, este es el botón de emergencia, casi nunca lo usamos. Pues simplemente en dado caso de que no suba por completo o llegue a desenrollarse de más el cable, lo apretamos y se para automático, no afecta nada a la gente, solo hace un paro en seco. Okay. Un paro de emergencia. El botón es con el que ya baja la góndola sola. Este de aquí es el que activa para que se libere, para que haga la caída libre en general. Es este. En dado caso de que una pechera o algo llegue a estar abierta ahí arriba, se apaga este foco y no nos deja bajarlo. Ok. Son 35 toneladas las que pesa en total, ya todo armado, y se divide en dos plataformas. En dos plataformas, bien. ¿Cuántos pasajeros aproximadamente es este juego? Son 12 pasajeros. 12 pasajeros, muy bien. Bueno amigos, entonces el día de hoy vamos a operar este juego. Entonces, ¿qué botón vamos a apretar? Nada más simplemente aprieta este. Hasta que termine de sonar el claxon, lo sueltas. Ok, vamos a soltar el claxon. Tú me dices. Justo. Ok. Wow, qué increíble. Nuevamente vas a girar la perilla para allá. Vamos a girar la perilla para acá. Ok, muy bien. Aprietas este botón. Aprieta ese botón. Listo. Y ya solo está bajando la góndola. Ok, la góndola. Muy bien. Esta góndola es el que lleva el mecanismo, el juego. Así es. Ok, muy bien. Excelente. Mira, nuevamente aprieta este botón para que okay. Las pecheras a la tienda. Muy bien, excelente. Y ese sería el funcionamiento total del juego. Es un mecanismo rápido. Sí, sí, sí. Aproximadamente la duración de este juego. Pues es, depende. Si tenemos mucha gente, pues los dejamos aproximadamente arriba 3-4 minutos para que agarren confianza. Ya después con el claxon se asustan y es la bajada. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, ¿la torre de caída libre está incluida en la García Cars? Así es. Súper bien, aprovechen esta oferta. La torre de caída libre es válida con la pulsera García Cars. Como en este caso Carlos nos había platicado en la entrevista, ustedes van a poder entrar a este juego y las veces que sean. Las veces que sean. Muy bien, entonces síganos en las redes sociales, Roller Coaster México, y también sigan las redes sociales de Atracciones Grupo García. Esas sí son las atracciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Osmar. No, no.